Ya, Liliana Ugarte Morales, presidenta del sindicato número 2. Nos encontramos hoy día con personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que se acercó hacia nuestras instalaciones a solicitar pudiéramos entregarle toda la información relacionada con el tema de los seguros, incluidos los discos duros de los computadores. Situación que en este momento se está ejecutando. Tal como lo dije anteriormente, no tenemos nosotros ninguna información que ocultar. Todo es de conocimiento de nuestros socios, de conocimiento público. Siempre hemos actuado de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo, en el anexo número 9 que regula el tema de los seguros y de acuerdo a la ley. Por lo tanto, toda acción que nosotros hemos realizado en beneficio de asegurar la vida y protección personal de nuestros trabajadores ha estado siempre en conocimiento de Codelco, División Chuquicamata y particularmente del gerente de recursos humanos. Por lo tanto, toda nuestra actuación ha sido totalmente ajustada a la ley y a la normativa vigente. Consultarle, se habla de malversación de fondos, de lavado, digamos, de activos. ¿Qué le puede decir usted a los socios, a los trabajadores que la escuchan en los medios de comunicación? Que esta es una demanda contra quienes resulten responsables, que no están sindicados directamente los dirigentes ni los sindicatos. Por lo tanto, hay que esperar que la justicia haga su labor y en conformidad de eso resuelva. Nosotros estamos muy tranquilos porque, como expliqué y como ustedes mismos vieron, pudieron entrar a nuestras instalaciones, estamos proporcionando toda la información porque no tenemos nada que ocultar. ¿Hay una investigación de parte ya del fiscal nacional? Le entregó la investigación al fiscal jefe Cristian Aliaga. Si nos puede comentar cuáles son las siguientes, si que van a haber citaciones también acá en el juzgado de garantía de Calama. Desconozco porque nosotros todavía no hemos sido informados respecto de la querella, sí de la demanda por desafuero, y eso ya tiene fecha para los primeros días de marzo.